No Castrillo. Gracias, señor presidente. ¿Considera la Junta de Castilla y León que trata adecuadamente a los profesionales de la sanidad pública de Castilla y León? Gracias. Para contestar tiene la palabra el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, el señor Igea Arisqueta. Pues mire, le voy a contestar la verdad. Creemos que no. Que no. Creemos que no. ¿Por qué? Porque les tratamos de acuerdo a lo que permiten las situaciones de la pandemia, las situaciones normativas. Pero no creo que se les trate mal aquí. Creo que se les trata mal en el conjunto del país desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Por esa razón, cuando me pidieron que designase una persona para llevar la Consejería de Sanidad, no pagué una cuota de partido. Elegí a la mejor persona, a la mejor profesional, y por esa razón hoy está sentada aquí la mejor consejera que tiene esta comunidad. Silencio, señorías. La verdad es que nos alegra ver aquí a la señora consejera. Señor Moreno Castillo, le doy la palabra ahora. Gracias, señor presidente. Digo que nos alegra ver aquí a la señora consejera, porque pensábamos que quizá en las últimas horas había dimitido. No la veíamos por aquí y no responde a las preguntas sobre sanidad. Nos había asustado, ¿eh? Nos había asustado. Nos quedamos mucho más tranquilos que tiene aquí a su protector y salvaguarda el señor vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Mire, señores del Gobierno de la Junta, se lo digo en general, retiren el decretazo. El decretazo que suspende los derechos de los trabajadores y las trabajadoras del SACIL. Retírenlo o váyanse a su casa, como les han pedido los representantes de estos mismos trabajadores, porque después de esto no merecen permanecer ni un minuto más sentados al frente del Gobierno de la Junta. Los profesionales no merecen que arrastren su buen nombre y su dignidad por el barro de esta comunidad. No hay ninguna situación que justifique lo que ustedes están haciendo. Y les voy a decir una cosa, son ustedes unos hipócritas, porque llevan meses echando la lagrimilla y diciendo por todos los rincones de la comunidad lo buenos profesionales que son, la buena dedicación que tienen a la salud de nuestras personas, y sin embargo, cuando se dan la vuelta, les asestan la puñalada trapera. Esto que han aprobado no es sino un mecanismo para obligarles a hacer lo que los profesionales hacen de buena gana y voluntariamente. Esto no es más que llevarles de la oreja a hacer su trabajo. Y creo que han demostrado sobradamente en la primera ola de esta pandemia, incluso ahora mismo, que lo hacen sin necesidad de que ustedes les obliguen. Mire, han pasado el mismo título que utilizan los propios profesionales. Han pasado de los aplausos a los latigazos. Y eso es muy injusto. Usted lo sabe igual que yo. Los profesionales han tenido una actitud intachable. Han puesto su tiempo, su experiencia, su conocimiento, incluso hasta su salud, al servicio de la comunidad para luchar contra esta maldita epidemia, sin protestar, incluso a pesar de la Junta. Y el premio que ustedes les dan es este decretazo. Mire, yo considero que en esta comunidad llueve sobre mojado, porque a las malas condiciones laborales, a la falta de estabilidad en los empleados de la sanidad, hay que añadir el incumplimiento de las 35 horas, el incumplimiento, salvo sentencia, de la carrera profesional, la sobrecarga asistencial, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, además, este decretazo. ¿Cómo pensamos que vamos a fidelizar aquí a profesionales sanitarios? ¿Cómo vamos a hacer eso? Mira, a usted que le gusta mucho la información y los datos. Aquí tenemos una relación de contratos de la Junta de Castilla y León del mes de octubre, Atención Primaria Valladolid, más de 350 contratos de uno y dos días, de todas las categorías, de todas las categorías, auxiliares de administrativo, pediatras, médicos de cabecera, en fin, todo tipo de categorías están aquí, uno y dos días. Eso es la actividad que ustedes dan a los profesionales. Mire, creo que todos los sindicatos con representación en la mesa sectorial han dicho lo mismo y les han pedido que retiren el documento, ese documento que ustedes han aprobado, ese decreto, y que si no lo hacen, se vayan para su casa. Pero también lo ha hecho el presidente de los médicos de Castilla y León, el señor Villarí, y hoy también lo ha hecho el presidente del Consejo de Enfermería. Todos no podemos estar equivocados. Mire, el presidente Mañueco no puede seguir escondiéndose debajo de las faldas de un vicepresidente grandilocuente y sabelotodo, como usted. Los representantes de los trabajadores lo saben y ya le han pedido a usted, señor Mañueco, su dimisión. El PSOE se ha comportado de forma muy responsable, pero como dice nuestro secretario general y portavoz Luis Tudanca, si los hacen elegir entre ustedes y los trabajadores de la sanidad pública de Castilla y León, no tengan ninguna duda, elegimos a los trabajadores. Muchas gracias.
Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, el señor Igea Arisqueta. Bueno, quizás es mejor tener un vicepresidente sábelo todo que un portavoz sabe nada. Pero, porque todavía le estoy esperando que me diga qué especialidad era esa que no había abierto las consultas. Pero para ustedes las mentiras son gratis. Las mentiras son gratis. Ustedes vienen aquí, se suben, mienten, difaman y esto es gratis. Pero vamos al asunto. Usted me saca ahí esos 350. ¿Sabe usted cuántas bajas ha habido en el SACIL, en esta pandemia? ¿Cuántas ITs? ¿Lo sabe? ¿Lo sabe? 16.000. 16.000. ¿A esas bajas qué tipo de contratos se los hacen? A esas 16.000. De 7 años. De 7 años. Y luego la gente no se puede incorporar. ¿Cómo lo hacemos eso? ¿Nos saltamos la ley? ¿Quiere usted que nos saltemos la ley? Que no sabe usted nada. Es que no sabe usted nada. Viene aquí sin prepararse a las cosas. Señora Barcones, no. Mire, señor Moreno. Dice usted la carrera profesional. Mire, le voy a dar una noticia. La carrera profesional se va a pagar este mes, 84 millones. Pues yo no lo sabía, ya lo sé, ya tiene ahí una noticia. Dice usted que retiremos el decreto. ¿Y retiramos el estado de alarma? ¿Retiramos el estado de alarma? No, la pregunta es si están ustedes capacitados para gobernar. Porque estamos o no estamos en un estado de alarma. Hemos restringido el estado de alarma. ¿Restringe derechos a los ciudadanos? A todos. Cierra negocios. Limita movilidad. Porque estamos en una situación de alarma. Porque en este país han muerto 50.000 personas. Y en esta situación, usted me está diciendo que los sanitarios de esta comunidad, a quienes conozco mucho mejor que usted, no son lo suficientemente responsables. Como han dado muestras durante toda la pandemia, de entender y atender a los ciudadanos, estén donde estén. ¿O cree que los profesionales de la sanidad de Castilla y León son como ustedes, que dicen que los médicos de Salamanca se tienen que quedar en Salamanca, los de León en León, los del Bierzo en el Bierzo? ¿Usted cree que los profesionales de la sanidad de esta comunidad son tan pacatos, tan provincianos como ustedes? ¿Ustedes creen que los profesionales de la sanidad de esta comunidad no son profesionales entregados, que atienden a su gente? Pues mire, lo son, son mucho mejor que ustedes. Y ustedes vienen hoy de la mano de algunas personas que han dicho, entre otras cosas, que nosotros no habíamos protegido a nuestros profesionales, que nos han llevado al juzgado 10 veces y no han ganado ni una. Ni una. Porque ¿sabe lo que pasa? La justicia es una garantía. Y la verdad nos hará libres. Por eso nosotros somos libres y ustedes son esclavos de sus palabras. Muy bien.